Bardolf, Beaumont, debería haber vuelto ya. Lo enredaron los magos tenebrosos. Perdone, ¿ha mencionado a un tal Bardolf Beaumont? Oh, hola de nuevo. Me alegro de verte. Y sí, en efecto. Estoy preocupada por el hermano de Claire Beaumont, Bardolf, que ha desaparecido. Dicen que lo han visto en el bosque practicando magia oscura. Yo misma lo vi cerca de unas ruinas con los de Rookwood. Me temo que se ha metido en líos con los Ashwinders. Sobre todo se hizo una promesa que no pudo cumplir. Me encantaría buscarlo yo misma, pero no quiero arriesgarme a toparme con los seguidores de Ranrok. Están por todas partes. ¿Por qué querría Bardolf implicarse con los Ashwinders? Oh, tuvo un encontronazo con los seguidores de Ranrok. Eso lo cambió. Juró no volver a sentirse así de impotente. Creo que se juntó con los Ashwinders para aprender sus secretos. ¿Cree que Bardolf ha podido simplemente fugarse? No. Bardolf ha llevado la tienda con Claire toda su vida. No la cedería por nada. Juró que volvería en 2 semanas. No sé por qué, pero creo que lo han capturado o algo peor. Sin duda, puedo estar pendiente. Cualquier ayuda será bienvenida. Deberías hablar primero con Claire. Quizá te pueda explicar mejor lo ocurrido. Te puedo decir que vieron por última vez a Bardolf con un suéter de lana muy peculiar. Uno que había tejido la propia Claire. Claire estará en su tienda si quieres hablar con ella. Señora Beaumont, creo que tengo noticias de su hermano. ¿Bardolf? ¿Qué sabes de mi hermano? Lamento decirle que a Bardolf lo habían convertido en un Inferius y tuve que matarlo. ¿Qué? Pero ¿cómo puedes pensar que mi hermano Bardolf era un Inferius? ¡Eso es absurdo! Llevaba puesto un suéter de lana tejido a mano. ¡No! ¡No puede ser cierto! Lo siento mucho. Lamento que no sean buenas noticias. Le deseo lo mejor, señora Beaumont. ¿Qué más podría haber hecho? ¡Bardolf! ¡Bardolf! Querido hermano. Parece que las cosas empeoran. Será mejor que me mantenga alerta.